Good morning, everyone. My name is Romain Roquefer. I'm with Vincent Moreno. We are, in fact, both the social founders of UPI Iberica. So we're going to talk in this next 15 minutes about artificial intelligence and more specifically about what we call virtual assistants. So I'm sure that for many years you have heard about what artificial intelligence is about. You're probably going to see in these 2 days a lot of technologies. But for us at UPI, the key question is, what exactly is it for? What are the business applications that can be served by artificial intelligence? And what we are going to do in these next 15 minutes is to give you example of real cases of business applications that we have addressed with our technology for some of our industrial clients, the ones which gave us the authorization to talk about their case. So thank you, Romain. We are making a very fast brief of UPI, UPI Iberica. Bueno, esto es un repaso muy rápido our de company UPI has been created Iberica, now, we could say, about more than 6 years, and it is very old in this world because, you know, we are learning a lot of machine learning. Estamos aprendiendo muchísimo, estamos haciendo machine learning, pero en nuestra empresa llevamos trabajando muchos años. Somos una empresa privada y somos personas físicas que han aportado un capital, y lo que creo que es más importante es que tenemos más de 30 clientes en donde estamos aplicando muchos nuevos servicios, servicios innovadores. We have developed our own platform. Y hemos desarrollado también nuestra propia plataforma. Y esta es la plataforma que nos va a permitir crear unos servicios muy rápidamente. ¿Y por qué? Porque dentro de la empresa tenemos a muchos expertos, gente que sabe mucho sobre matemáticas y física, que son lo que definimos como data scientists o científicos de datos. Bien, entonces vamos a presentarles cómo son los asistentes. A la izquierda tenemos lo que hemos visto desde hace 20 o 30 años, que es el mundo del business intelligence, donde podemos ver muchos datos, datos que se recogen a través de dashboards, y después tenemos a la persona que va a analizar cientos o más dashboards para entenderlos, digerirlos, y para intentar sintetizarlos para tomar una decisión, para ver qué es lo que quiere hacer. Y esto, evidentemente, es muy interesante, y que es lo que definimos como analítica descriptiva o explicativa. Pero ese no es nuestro mundo. El mundo al que nosotros pertenecemos es un mundo de asistentes virtuales. Y son sistemas que lo que van a hacer es recoger los datos en tiempo real de los flujos de datos, y van a procesar estos datos en tiempo real para lanzar recomendaciones a la gente o incluso lanzar instrucciones para sistemas. Y es como el asistente virtual, que es lo que tenemos cada vez más en nuestros teléfonos móviles. Estos asistentes virtuales lo que hacen es observar a diario lo que hacemos y ver cómo respondemos o bueno, ver las películas que nos gusta ir a ver. Y también propone recomendaciones para ti, para esta tarde, respecto a la película que debes ir a ver. Y no les preguntamos nada. Sí, da un poco de miedo, pero es un mundo en el que es la dirección a la que vamos. Entonces, imaginaros esto, pero aplicado a problemas industriales, que es lo que os vamos a enseñar en los próximos 10 minutos. Bien, las aplicaciones, las business applications, intentamos crear una lista. No es una lista exhaustiva, precisamente, de este tipo de aplicaciones que uno puede encontrar en el sector industrial. Pero bueno, para nosotros lo que sí que tiene muchísima importancia es que tal y como diseñamos los asistentes virtuales, no consiste en crear una herramienta estratégica, sino herramientas operativas. Esto significa que es una herramienta que se puede utilizar a diario por los operarios que tienen que tomar decisiones complejas basadas en la realidad del día a día, y esta realidad que puede cambiar repentinamente mañana, con lo cual hay que hacer ajustes. Así que tenemos una lista aquí y hemos elegido una serie de parámetros que vamos a describir a continuación. Bien, el primero es esta empresa que vemos aquí, que es una empresa de automoción con base en Pamplona. Es Zain, Sociedad Anónima, y lo que hace es fabricar
los componentes para pistones y para frenos. Y evidentemente, contrariamente, muchas empresas industriales tienen muchísima volatilidad de la demanda, con mucha estacionalidad. Tienen más de 6.000 referencias que ellos tienen que gestionar. Y aproximadamente todos los días mandan 24.000 kits. El problema que tienen es el siguiente, es el seguir siendo competitivo en el mercado. Y esto significa que tienen que garantizar que cuando reciban un pedido del cliente serán capaces de enviarlo en 5 días. Ese es su objetivo. El proceso, bueno, se encarga de la fabricación de las piezas y después montan las piezas en un kit. Y después ya se procede a su envío. Bueno, es un enfoque que abarca todos los componentes. Es decir, es un proceso pull y con el objetivo de minimizar los inventarios. Y lo que hemos hecho para ellos, y no se puede ver demasiado bien, lamentablemente, pero es una aplicación que se utiliza todos los días por personas que planifican la producción y que lo basan en la realidad de sus inventarios y también de sus pedidos y sus capacidades para priorizar todos estos pedidos a través de la cadena para asegurarse de que alcancen el objetivo, que es el número máximo de kits que envían a tiempo o dentro de plazo, para minimizar también el número de pedidos no gestionados adecuadamente. Entonces es una herramienta muy potente que tiene inteligencia artificial. Bueno, esto es algo que se maneja mucho en la inteligencia artificial, es el machine learning, pero también hay otro componente que es la investigación operativa y esto es la optimización. Y la aplicación es lo que se puede ver aquí al final. Y es algo que los técnicos tienen en el taller todos los días para poder distribuir el trabajo o los pedidos y los volúmenes acorde con cada estación de trabajo. Bien, estamos hablando de Safran. Safran fabrica motores para helicópteros. Entonces, lo que es interesante para esta empresa es que tenemos dos servicios principales y podemos detectar cómo está rindiendo el motor. Podemos ver si mejora o no. ¿Por qué? Bueno, en realidad, cuando tú estás utilizando un motor, en este caso se trata de un motor de helicóptero, puedes utilizar estas aplicaciones para hacer operaciones civiles o militares o de turismo. Pero bueno, y para Safran y para muchas otras empresas quieren conseguir una mejoría continua y tienen que tener un plan de mantenimiento, y es decir, para todos los clientes y para abordar todo tipo de situaciones. Y ahora, con este nuevo sistema, les sirve de ayuda a llevar a cabo este mantenimiento para que sea adaptativo, de acuerdo con el tipo de cliente, puesto que entenderán que cuando uno hace mantenimiento, uno tiene que estar al 100% seguro de que tu motor va a funcionar bien. Y tenemos que siempre cumplir todos los criterios de seguridad. Y entonces eso significa que hay que hacer el mantenimiento en el momento oportuno. O igual puedes esperar un poco, pero bueno, a veces es mejor hacer el mantenimiento algo antes. Y para Safran es muy importante, pero lo que es más importante es poder llevar a cabo la planificación para ver cómo puedes decidir si tienes o no que hacer el mantenimiento de un motor ahora o si prefiero centrarme en otro motor. Y este tipo de valoración lo hacen los humanos. Y bueno, las personas lo que van a hacer es utilizar su punto de vista para decidir. Y con este tipo de servicios, con este tipo de sistema, pueden planificar, es decir, pueden optimizar el número de horas de funcionamiento de los motores hasta que se lleve a cabo el mantenimiento. Y también podrán saber cuándo el motor empieza a presentar un rendimiento menor, puesto que es más importante para nosotros saber cuándo tenemos que mejorar, en vez de esperar y después al final tener la obligación de llevar a cabo una operación de envergadura. Así que este tipo de proyectos, bueno, es un proyecto que estamos llevando a cabo con ellos, estamos trabajando mucho
y siempre utilizamos el machine learning. ¿Y por qué hace que sea diferente para Safran? Bueno, pues Safran ahora ya tiene otro punto de vista respecto a cómo tiene que manejar este tipo de operaciones. Somos complementarios para ellos y estamos mejorando cada vez más sus metodologías y también cómo el machine learning les puede ayudar. Y en este proyecto hemos demostrado que esto es muy interesante y que añade más valor respecto a la competencia. Muy bien. Bueno, pues el segundo tema, bueno, quizás lo conozcan, pero Enedis es parecido a Iberdrola aquí, en España. En este plan estratégico para Enedis, este trabajo es muy importante, puesto que la movilidad técnica es fundamental. Todos los años hay entre 5 y 10 personas que pudieran morir. Entonces, esto es fundamental para la movilidad técnica, pero decimos que hay que mantener el mayor nivel de seguridad posible. Y cuando empezamos a trabajar con uno de los especialistas, queríamos entender cómo el asistente virtual podría ayudarles. Somos humanos y es muy difícil para nosotros el escuchar a una máquina que te tiene que decirme haz tal o cual cosa o no hagas tal o cual cosa. No es una manera buena. Lo que este sistema va a hacer es va a ver cómo trabaja el técnico por su propia cuenta. ¿Por qué? Bueno, pues cuando se presenten anomalías, bueno, quizás vaya al trabajo porque cansado o ha tenido una discusión en su casa y entonces, bueno, lo que va a hacer es utilizar la aplicación de una manera diferente y de esta manera podemos decir, bueno, lo que hacías en el pasado es definir más riesgo. Has iniciado esta operación, pero no has considerado los posibles riesgos. ¿Estás seguro? Eso sería lo primero. Y después le vamos a, bueno, comparar a este técnico con todos los demás en su labor, puesto que queremos definir para él una serie de normas. Por ejemplo, si otras personas hacen tal o cual cosa, ¿tú por qué no lo haces? Es como cuando estás en bicicleta con tus niños que llevan un casco y tú no llevas casco, ¿no? Y sí, tú eres un tío grande y a ti no te hace falta casco. Pero bueno, es importante que también que los padres lleven un casco y es posible que al final acabes poniéndote el casco puesto que ves que no lo estás haciendo nada bien. Y esto es lo que estamos haciendo también con Enedis y evidentemente con el Machine Learning. So the last example that we wanted to share with you el último ejemplo que queríamos compartir con todos, y no sé si recuerdan la diapositiva que aparece a la izquierda, que es lo que llamamos el Business Intelligence y a la derecha el asistente virtual. Bien, este asistente virtual lo que hace es proporcionar recomendaciones automáticas en tiempo real para los técnicos, operarios y gente de mantenimiento, pero también lo que pueden hacer es proporcionar no solamente recomendaciones a la gente, sino también instrucciones para el sistema, que es lo que cada vez se comenta más, que es lo que definimos como sistemas ciberfísicos. Esto es lo que estamos haciendo. Y para daros algún ejemplo, bueno, algunos son confidenciales, pero podemos hablar de esto. Y esto es algo que hemos desplegado en San Sebastián. Y es un sistema que cuenta a la gente que están esperando en la marquesina del autobús para poder entender el flujo de pasajeros y saber a dónde van o de dónde vienen. En fin, es muy importante el poder adaptar los autobuses y sus horarios, en fin, y tener en cuenta otros elementos de la planificación. Y para ello lo que hemos hecho es diseñar un sistema autónomo que se instala en la parada del autobús, en la marquesina, y lo que hace es sacar una imagen cada minuto y el algoritmo que está directamente embebido en el dispositivo va a calcular el número de personas que están esperando en la parada y va a mandar esa información
hasta la central de proceso de datos. ¿Por qué es importante? Bueno, la imagen, por razones de confidencialidad, siempre está en el dispositivo, se queda ahí y solamente se procesa en el dispositivo y se borra automáticamente también el dispositivo. Y este sistema, bueno, podéis ver que también hay una aplicación, son personas de la que hicimos, con las que hicimos un ensayo, y cada minuto, y bueno, para las 115 paradas de autobús enviaba el número de pasajeros, o incluso podía hacer más que eso. Sabe si la gente está con una bici o en una silla de ruedas, y esto es otro ejemplo. Bien. Para concluir, y tal y como pueden ver en esta pantalla, tenemos muchos clientes en sectores distintos y el punto de entrada para nosotros está claro que es la aplicación al negocio. La tecnología es importante, pero lo que es más importante todavía es asegurarte de que esto tenga utilidad para aplicaciones específicas, y es aquí donde dedicamos mucho tiempo a estar con nuestro cliente para identificar estos temas. Y eso es todo. Mira, Esker. Gracias.